sentarme frente al sol, en las nubes, con las palomas, sin caballos, sin mujeres, y no leer los cachorros que se queman en aquel solar, sin gente que me haga burla. Nene, nene. Pan. Toma, pipa. Ruido, nene. Ser paloma. No haga ruido, Pipe. Sin gente que me haga burla. ¿A la plaza? Sí, Hortensia viene ya para sacarte a pasear. ¿A la plaza? No, a la plaza no. Se la llevaron. Voló. No hay plaza. No, no fueron las palomas. Fue el malo, el diablo. Ah. Hay que pedirle a papá Dios que traiga la plaza. Papito Dios, trae la plaza. El río. No, no, sin abrir la boca, Pipe. Arrodíllate y pídele a papá Dios sin abrir la boca. Yo quiero ser paloma. Yo ser paloma, paloma, ser paloma. Ser paloma, ser paloma. Ser paloma, yo ser paloma. Gracias. No pienso que la ves, mamá. No va a pasar nada, lo cuidan bien y no nos cuesta. Pero si yo lo sé cuidar, yo soy su mãe. ¿Quién mejor que yo? Tú estás vieja, mamá. Pero no estoy muerta. Todavía puedo velar por él, Hortensia. ¿No es eso? Pipe inocente. Es un nene. Eso no se cura. En Puerto Rico no hubiera pasado esto. En Puerto Rico era distinto. En Puerto Rico podían salir porque la gente lo conocía. Mira, Pipe, ¿qué haces por todos lados, muchacho? Es paloma. Jaimito, vamos a pasear a ver las palomas llevo este muchacho. Bueno, qué bueno. Espero que estén disfrutando muy bien aquí, en la isla. Y saben que están más que bienvenidos en casa. Gracias, gracias. Pero te dejo que mira ese aguacero. El aguacero que viene por ahí. Sí, muchacha. Mira, que sabe que cualquier cosa pasa por aquí. Sí, casa, igualmente. Jaimito. Que el país con Dios. Amén, nos vemos. Pero en New York, la gente no se ocupa de uno y uno no conoce al vecino. Yo paso, la vida está dura, yo he pasado años cosa que cosa y todavía sin casarme. Hortensia, te trajeron este mandado. La clienta quiero que se le guste porque queda muy grande. Ya yo voy a medir. Las especificaciones están en la orden. Ok, gracias. ¿A dónde ya lo quieres? Por lo que recuerdo y entendí, por The Next Friday. ¿Cuándo es eso? Para el próximo viernes. El próximo viernes. Oye, Hortensia, hablando de viernes. Hoy voy a salir con mis amigas para una fiesta. Deberías acompañarnos porque necesitas conseguirte un novio y casarte ya. Gracias por la invitación, de verdad, pero no voy a ir. Oh, man. ¿Por qué? ¿Porque aún no dominas el inglés? No, no es por eso. Es que realmente no, yo no me gusta compartir con las personas. Como que no confío en ellos, no conozco a nadie. Y mami allí con Pepe Sol, soy la única que la ayudo. Y nadie, ningún vecino se preocupa. No voy a ir, pero espero que disfrute. Gracias por la invitación. Después de un año aquí, merecemos algo mejor. Él no tiene la culpa de lo que nos pasa a nosotros, Hortensia. Pero si se queda aquí, la va a tener, fíjate. Si ha levantado ya la mano, yo en la factoría no estoy tranquila, pensando que estará pasando contigo y con él. Y si ya pasó esto... Pues sin querer. ¡Sin querer! Y te tenía la mano al cuello. Si no llego yo a llegar con la botella, ¿sabes Dios qué habrá pasado? Aquí no hay hombre que le haga frente. Y tú le tienes miedo. Es un nene. No veas con eso. Si yo soy joven y tengo vida por delante, y él no. Tú también estás cansada, y si él se fuera, podría vivir mejor los años que te quedan, y tú lo sabes. Pero no te atreves a decirlo, porque crees que es malo, pero yo lo digo por ti. Tú estás cansada, y por eso firmaste los papeles, porque sabes que en ese sitio lo atienden más bien. Y tú entonces podrás sentarte a ver la gente pasar por la calle, y cuando te dé la gana, puedes pararte y salir a pasear como ellos. Pero prefieres creer que es un crimen y que yo soy la criminal, para tú quedar como madre sufrida. Has sido una madre sufrida, eso no te lo puede quitar. Pero tienes que pensar en ti y en mí, que si el caballo lo tumbó a los 10 años, pero los otros 20 lo ha vivido así tumbado. Nosotros lo hemos vivido con él. Vente, Pipe. Dale un beso a mamá. Vente, Pipe, muchacho. Parece de ahí, papito. Vamos, Pipe. Gracias.
Todo va a estar bien, mamá. No se vaya usted, que yo no sé poner eso. Terrible. Está bien, mamá, te cuento. Dile que coma de todo y se porte bien, sí, por favor. Sí. Que no me lo cuento. No. Ahí hay médico y cada 2 semanas yo te voy a llevar, mamá. Recuéstate. Paloma. Cuidado ahí con la cabeza, cuidado. Ay, sí.